¡Hola, hola! Yo soy Ana de Wondershare Filmora y en este video voy a enseñarte los conceptos básicos y las reglas de oro que debes conocer para grabar tomas cinematográficas y llevar tus videos a un nivel superior. Esta será la parte 1 y la semana que viene te mostraremos la segunda parte. ¡Ok! ¡Vámonos! Para hacer videos cinemáticos, todo empieza con una cámara y cómo grabas la escena que quieres capturar. Hay 4 cosas que tomar en cuenta antes de grabar. La frecuencia de fotogramas. Un video es una secuencia de imágenes y la frecuencia de fotogramas indican cuántas imágenes se capturan en un segundo. Se mide en fotogramas por segundo y lo normal es grabar a 24 fotogramas por segundo. Eso es lo que está acostumbrado el ojo humano a ver como movimiento normal. Pero si quieres hacer slow motion, vas a tener que cambiar los fotogramas por segundo a 60 fotogramas por segundo o 120 fotogramas por segundo para que en la edición puedas hacer más lento tu video y que el movimiento se vea bien definido. La velocidad de obturación. Este concepto se quedó desde la fotografía y se refería al tiempo en el que está abierto el obturador de tu cámara. La velocidad de obturación afecta cómo se captura el movimiento y también la iluminación de la imagen. Verás que los números con los que se mide esto se escriben, por ejemplo, 1 sobre 50. Esto indica que el tiempo en el que el obturador está abierto va a ser de 1/50 de un segundo. ¡Ojo! Una regla general es duplicar la velocidad de obturación de acuerdo a tu frecuencia de fotogramas. Es decir, si grabas a 24 fotogramas por segundo, tu velocidad de obturación será de 1/50 de un segundo. Si grabas a 60 fotogramas por segundo, tu velocidad de obturación será de 1 sobre 125. Mientras más alta es la velocidad de obturación, más definido será el movimiento y menos luz entrará en tu imagen. Si es menor a 1 sobre 50, el movimiento se verá más borroso, como fantasmagórico, y más luz entrará en tu imagen. La apertura del diafragma. El diafragma está en la lente y es como el iris de nuestros ojos. Se abre o se cierra dependiendo de las circunstancias. Se mide en números F y ayuda a la profundidad de campo e iluminación de la toma. La profundidad de campo determina qué tan enfocado y borroso está tu encuadre. Cuando la apertura está en un número F alto como 16, la imagen va a tener una mayor profundidad de campo. La mayoría de las cosas que aparecen en el encuadre van a estar enfocadas. Cuando la apertura está en un número F bajo como 1.4, la imagen va a tener una menor profundidad de campo. Es decir, solo un par de cosas se verán enfocadas y el resto se verá borroso. La distancia de un objeto a otro dentro de tu encuadre va a determinar también qué tan borrosa o enfocada se ve cada cosa. Hay que tomar en cuenta que mientras mayor sea tu número F, más cerrado va a estar el iris, entonces menos luz va a entrar en tu imagen, mientras que cuando el número es menor, el iris va a estar más abierto y más luz va a tener tu imagen. ¡Ojo! Siempre enfoca a tu personaje u objeto principal para que se vea completamente nítido en cualquier circunstancia. Parámetro ISO. Este número va a ayudar a la iluminación de tu imagen. Mientras más alto el número, mayor luz va a entrar. Pero ten cuidado, si pones el número muy alto, puede afectar a la calidad de tu video haciendo que haya ruido. El ruido en la imagen es como una interferencia que destruye los detalles de la misma, haciendo que se vean como manchas y los colores poco auténticos. Después de que escojas tu frecuencia de fotograma, podrás jugar con los otros 3 aspectos para obtener la iluminación adecuada de tu imagen. Recuerda siempre tener la mejor iluminación para tu personaje u objeto principal. ¡Listo! Ya que tienes toda la parte técnica escogida, llega la hora de trabajar en la composición. Cuando hablamos de composición en video o fotografía, nos referimos a encuadrar una imagen y arreglar los elementos dentro de ella para que tenga un equilibrio armónico visual. Para hacer esto, debemos saber algunos conceptos básicos. Regla de los tercios. Cuando vayas a grabar tu video, imagínate 2 líneas horizontales y 2 líneas verticales dividiendo el encuadre en 3 partes iguales de ambos sentidos, creando una cuadrícula. ¡Ojo! A la mayoría de las cámaras de video o hasta del celular se les puede poner esta cuadrícula para que no solo te las imagines.
En estas intersecciones se encuentran los puntos fuertes de la toma, donde usualmente el ojo se dirige a mirar. Aquí es donde puedes enfocar el punto principal de la imagen, ayudando a crear más interés en el objeto o persona que estás grabando. La profundidad. Ya hablamos un poco de profundidad de campo al modificar la apertura de la cámara, pero vale la pena enfatizar la profundidad en la toma, es decir, la cercanía y lejanía de los objetos o personajes con relación a la cámara. Mostrar que hay profundidad en una toma, ya sea nítida o borrosa, es muy necesario para crear un ambiente más dinámico y tridimensional, para que la imagen no se vea plana. Puedes siempre jugar con esto añadiendo objetos cerca de la cámara. Tonos, colores y texturas. El contraste de colores claros u oscuros va a contribuir a la estética, calidad y composición de tu toma. Usualmente, los colores o tonos claros o más iluminados son los que van a resaltar más en el encuadre y se verán más cerca. Puedes jugar con las tonalidades y colores de una escena para crear diferentes texturas y obtener una imagen única. Movimiento. Lo bueno del video es que podemos jugar con la estática y el movimiento. Podemos tener una toma estática con acciones dentro del encuadre o una toma en movimiento mostrando la estática del lugar. Esto nos permite crear un dinamismo diferente dependiendo de lo que necesitemos. Todas estas reglas y conceptos son los protocolos recomendados para tener resultados correctos, pero ya sabes que las reglas están también para romperse, especialmente en el mundo creativo, así que mucho depende de lo que estás grabando y el propósito de tu video. Aplica estas normas con flexibilidad y sigue tu ojo creativo para adaptar estos conceptos a cada escena que grabes. Muy bien, esa fue la primera parte de cómo grabar videos cinemáticos. Pronto vendremos con la segunda parte. Cuéntame, ¿qué tipo de tomas cinemáticas te gustaría hacer? Déjamela en los comentarios. Dale durísimo ese botón de like y no te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas de los próximos videos que tenemos especialmente para ti. Ahoritita nos leemos y sigue creando.